El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con el gran proyecto emblemático de la Cuarta Transformación, el Tren Maya del sureste mexicano. Es un gran proyecto que beneficiará a millones de familias mexicanas que viven en el sureste del país, uniendo 5 estados a través del tren que recorrerá cerca de 1.500 kilómetros. Un gran acierto construir esta ruta turística para detonar la economía de esta región del país. Las obras siguen avanzando en todos los tramos, pero el presidente quiere más avance para no dejar esta obra inconclusa. Por esto mismo, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, informó sobre la llegada de la locomotora que se usará para instalar los rieles del tramo 2 del Tren Maya, enviado desde Europa a Pomuch, Campeche, México. Esta locomotora también servirá para la colocación de los durmientes y el tendido de balasto. Esto permitirá apresurar los trabajos de esta emblemática obra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La máquina partirá del tramo 2 entre las poblaciones de Escárcega y Calquiní, en el estado de Campeche, donde también avanzan con la construcción de un paso inferior vehicular a la altura de la localidad de Pomuch. Fonatur informó que uno de los trabajos con mayor avance es en los colados de obras de drenaje transversal que permitirá el flujo pluvial. El gran proyecto del Tren Maya será una obra de calidad. Por esto mismo, se cuenta con una fábrica de durmientes y la producción de balasto. El balasto son piedras que miden entre 3 y 6 centímetros, las cuales se derivan del machaqueo de basaltos, granitos y cuarcitas. Este material se coloca debajo de los durmientes, piezas de la vía férrea que sirven de base para los rieles y así impedir el hundimiento del terreno por el que pasa el tren. El Tren Maya es desarrollo para el país y justicia social para el sureste de México. Avanza conforme a lo programado, con 112.000 empleos generados en la construcción del gran proyecto ferroviario. Todos los tramos por donde pasará el Gran Tren Maya siguen avanzando para terminar la obra en el tiempo establecido por el mismo presidente de la República. Ahora veamos los últimos avances que se presentaron en el mes de junio del 2022. En el tramo 1, continúan los trabajos del terraplén como parte de la conformación de la vía férrea. También avanza la construcción del Centro de Atención a Visitantes de Palenque, Chiapas, lo cual forma parte del mejoramiento de zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya. El Centro de Atención a Visitantes permitirá apreciar y conservar mucho más el patrimonio de Palenque al ordenar de mejor manera las actividades turísticas y comerciales del lugar. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, Geselchacán, iniciaron los trabajos de montaje y soldadura de riel, así como la canalización para fibra óptica y cableado, que servirá para el funcionamiento de señales y comunicaciones en el área de Pocboc. En el tramo 3, también inició la soldadura de riel cerca del municipio de Maxcanú, en Yucatán. Para una mejor operación, cada 500 metros se han distribuido 44 piezas de riel que se soldarán. De igual forma, en un paso inferior vehicular ubicado en las inmediaciones de la localidad de San Bernardo, municipio de Copomá, se coloca la prelosa encima de las estructuras de concreto, formando una cuadrícula que garantizará la resistencia del puente. En el tramo 4, en las localidades de Xcowó, municipio de Valladolid, así como en Sisbichén y Chechmil, del municipio de Chemash, avanza la instalación de cables superiores que transmitirán energía eléctrica a los trenes. Ya son más de 109.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.
En el tramo 1, avanza el ensamble de rieles y durmientes en el Triunfo Balancán, lo cual se realiza mediante escaleras de 24 metros de longitud. Una vez concluidas, estas piezas se integrarán a la vía férrea del Tren Maya. En el tramo 2, a la altura de Guayamón, Campeche, continúan los trabajos de construcción y colocación de diversos pasos de fauna, con lo cual se conservará y protegerá el ecosistema. También avanzan las obras de drenaje transversal, con materiales de alta calidad, lo que evitará posibles inundaciones en la vía. En el tramo 3, cerca de las localidades de Xtepén y Tebec, del municipio de Humán, Yucatán, avanza la cimentación de un viaducto de 128 metros que permitirá el paso del tren por la parte superior para no afectar el tránsito de vehículos en la carretera Mérida-Campeche. En el tramo 4, en el entronque Pisté de Yucatán, siguen adelante los trabajos de un paso inferior vehicular que también será necesario para el paso del tren en armonía con la circulación de vehículos. Como parte de las obras complementarias a la vía férrea, avanza la construcción de un nuevo edificio donde se ubicarán oficinas, caseta de policía, sistema de controles y área de servicios en la plaza de la caseta de cuota Chichen Itza. Ya son más de 110.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, concluyó el proceso de cimentación del viaducto que cruzará la ciudad y que tendrá una longitud de casi 3 kilómetros. Ahora continúan los trabajos de construcción que darán soporte a esta estructura. En el almacén ubicado en el Triunfo Balancán, avanza el acopio de rieles que serán usados en la vía del Tren Maya. Hasta ahora se han recibido 17.274 toneladas, lo que representa casi 60% del total de rieles requerido para todo el tramo 1. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en Campeche, avanzan los trabajos de un paso inferior vehicular, así como los colados de obras de drenaje transversal, que permitirán un adecuado flujo pluvial. También arribó a Campeche una locomotora para el armado de vía. Esta unidad será pieza clave en el proceso de tendido de balasto, colocación de durmientes e instalación de rieles. En el tramo 3 continúan los trabajos de habilitado de zapata y cimentación para los muros de un paso general ubicado cerca de la localidad de San Pedro Copomá, en Yucatán. En el tramo 4, también en Yucatán, inició la conformación de la plataforma sobre la cual se construirá la estación del tren en Valladolid. Ya son 112.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, y en Palenque, Chiapas, avanza la construcción de pasos de fauna elevados, los cuales serán acondicionados en función de la vegetación y especies animales de la zona. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura en México que tendrá más pasos de fauna, con los cuales se reconectarán ecosistemas y se cuidará la fauna del sureste. En el tramo 2, a la altura del poblado Jampolol, en Campeche, continúa la construcción del viaducto de Santiago con la elaboración de columnas que sostendrán el paso del tren. También sigue el colado de losas de entrada y salida para obras de drenaje transversal, la canalización para fibra óptica y cableado de energía eléctrica, así como la construcción de un paso peatonal en beneficio de la población. En el tramo 3, cerca del municipio de Chocholá, Yucatán, arribaron procedentes de Europa máquinas rodantes especiales que se utilizarán para perfilar, nivelar y regularizar la capa de balasto, lo cual garantizará la durabilidad y máxima seguridad de la vía. En el tramo 4, avanza el mejoramiento de la autopista de Mérida a Cancún y en las inmediaciones del municipio de Valladolid, Yucatán, continúa el acopio de balasto, del cual ya se cuenta con 147.000 toneladas que serán distribuidas a lo largo del tramo en 3 etapas. Ya son más de 113.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.